Es una desventaja, pero bueno, ya decidieron así y ni pedo. Ya empezó este desmadre, bolas. Ya empezó, ya arrancó este cotorreo, no lo están viendo todavía en pantalla, mis hermanos, pero no se preocupen, en breve lo estarán visualizando, ya que entre Killing al servidor, ya lo estarán viendo. De azul vamos a tener a los mariachis, representando al equipo de Estados Unidos. De rojo vamos a tener a los compadres dorados, a los dorados representando al Imperio Alemán. La clásica. La complicada es capturar Charlie. En este mapa realmente es muy difícil capturar Charlie. Se pone muy complicado trabajar desde la base del puente y desde ahí empezar a tirotearse. Es bastante difícil la captura, pero una vez que la consigues, también es muy difícil que te la quiten. Prácticamente tienes la primera ventaja en este mapa, Mechanic. Así es, como su nombre dice, el puente al cruce al infierno, prácticamente se vuelve un infierno esa bandera de Charlie. Todo el mundo quiere ir por ella porque te da ventaja para tratar de trabajar sobre Delta y Bravo, pero hasta el momento lo tiene los chavos de mariachis, lo tienen controlado, están haciendo presión ligera todavía ¡Se la hacia Delta, pero ahí acabaron! va la compañía directa de los mariachis hacia Delta. Aún tienen presencia por parte de los ¡Ojo! dorados en ¡Dos! Charlie, es una sola persona la que está por ahí, pero va a tratar, corrijo. Trató de hacer respawn, pero no lo consiguió Rams. Pues sí, ni ¿Qué? hablar, le están perdiendo en estos momentos ya dos banderas los señores de los dorados. Están teniendo ahí una desventaja, obviamente resaltando que tienen una desventaja de un jugador menos, pero eso no creo que sea un pretexto como para que dejen morir la bandera de Charlie. Necesitan ahí cuidar un poquito los respawns y moverse en masas más grandes, ya que Está están saliendo. haciendo una Está verdadera saliendo. fortaleza los señores de mariachis para que no pasen por ninguna de las pocas Ando con entradas altas que tiene heridas. este mapa, que solamente se juegan tres banderas, señor Wallace. Es correcto, Rams, es correcto. La línea defensiva por parte de los compadres mariachis, el perímetro que están armando ahí en Charlie es bastante, bastante bueno, ¿eh? Están cubriendo varios flancos, se están defendiendo de buena manera. Los dorados no encuentran, no saben por dónde entrarle a Charlie. Yo creo que lo inteligente aquí sería irse por Bravo, tratar de dividir un poquito al equipo de los mariachis, que está muy concentrado en Charlie, no está dejando entrar a los dorados, los están manteniendo a raya. Es un muy buen encuentro que estamos viendo esta noche. Está muy parejo en tickets hasta el momento. Se está dando sabrosón, ¿eh? Se están dando sabrosón, está de muy buen nivel. Están muy parejos, yo creo que en cuestión de nivel, pero sí están defendiendo perfectamente bien los mariachis la bandera de Charlie. Están haciendo ahí su trabajo, están aguantando el asedio. Los dorados van de frente hacia Charlie, no se les está prendiendo el foco para moverse un poquito hacia Bravo. Parece que ya lo pueden hacer, ¿eh? Parece que ya rompieron por ahí la última defensa hacia Bravo, pero se regresan a Charlie, o sea, no se fueron directos hacia Bravo, que les podría dividir un poquito al equipo de los mariachis, porque no están pudiendo entrar hacia Charlie. Ahí se está complicando un poquito la situación. Veremos si replantean un poquito la estrategia. Los dorados realmente los veo muy concentrados. Ya se encapricharon más que nada con Charlie, mecánico. Así es, creo que tenían la oportunidad precisa y exacta para apelarse a Bravo, pero parece ser que su afán por mantener Charlie los complicó, los terminó por sepultar a los que estaban en esa área y no les sirvió de nada, ¿eh? Debieron haberse ido rapidito a Bravo y tratar de entretener a la gente de Mex para que por lo menos se distrajeran de Charlie y dieran oportunidad a sus Necesito compañeros de llegar allá. municiones. Ahí va un contingente de dos personas por Primeros parte de los auxilios. dorados hacia Bravo, Quédatelo. van a tratar de llegar y de hacer lo que debió haber su ¿Cuáles compañero son las órdenes, señor? debió haber hecho su compañero antes, tomar Bravo y distraer un poquito a Mex, que prácticamente tiene dominada esa bandera en Charlie. Va a ser muy difícil llegarles de frente, Wallace. Es correcto, Mechanic, va a estar muy complicado. El perímetro está bien marcado por parte de los mariachis en Charlie. Están defendiendo perfectamente bien, pero ya se pusieron vivos los dorados. Van directo hacia Bravo, empieza la captura. Ya se dieron cuenta que les están comiendo el mandado a los mariachis. Regresan, están batiéndose en retirada todos de Charlie. Están tratando de recuperar la bandera de Bravo, que ahí es donde está el movimiento. No van a defender con tantos elementos, ¿eh? Es una patrulla nada más la que va a tratar de recuperar Bravo.
Veremos si pueden aguantar el rusheíto los compadres de los Dorados, que están en este momento con la captura bien encajada en Bravo. En Delta ya empieza a avanzar. El ataque es tímido por parte de Mariachis, pero ya trata de avanzar hacia Delta. Lo están frenando también. Se empieza a mover la bandera de Charlie también en favor de los Dorados. Eso es lo que tenían que hacer. Parece que nos escucharon, señores. Esa es la estrategia obvia a seguir. Lo están haciendo muy bien ya los Dorados, Rams. Así es, estos Dorados les cuesta un poquito de trabajo entender el juego que maneja Mex. De repente les pusieron ahí una barrera y de repente hicieron un respawn y se esparcieron los señores de Dorados hasta Bravo, se escabulleron hasta Bravo y ahorita les están causando dolor de cabeza ahí en Bravo. Y Delta está totalmente en dominio total de los Dorados. Ya les están leyendo un poquito la jugabilidad a los señores de Mex. Mex tiene mucho arsenal concentrado en Charlie. No quieren perder esa bandera. No quieren avanzar a Delta por lo mismo de que saben que los van a estar esperando. Ahorita no tienen nada de arsenal. Deberían de aprovechar un poquito. Obviamente no están viendo ahí las cámaras aéreas. Pero este es el momento en el que ellos tienen que entrar a Delta. Y dejar un poquito Charlie ahí solo. Debido a que tenían un gran arsenal bastante grande ahí en lo que es Charlie. Ya está los Dorados intentando hacer el tri-cap, pero pues eso está en veremos, señor Wallace. Es correcto, difícilmente podrán encajar el tri-cap los Dorados en este momento. Los están limpiando, les están dando durísimo en Bravo. Ya se metieron los Mariachis a Delta, se está dando un buen intercambio en Delta. Hay bastante presencia por parte de los Dorados, pero también hay una buena resistencia, una buena ofensiva por parte de los Mariachis. Qué buena jugada se acaban de aventar. Ragnar se acaba de aventar una muy buena limpieza ahí en Delta. Empiezan a debilitar la línea de ofensiva por parte de Mex. Mex son los Mariachis, señores, para quien tenga la duda. Mex son los Mariachis, ya están casi limpios en Delta. Charlie ya se empieza a capturar en favor de los Dorados. Parece que lo consiguen, parece que la bandera empieza a regresar. Está todavía en veremos. Bravo sigue intensa también. Está la ofensiva de los Dorados solo con un solo jugador. Un solo jugador es el que trata de marcar ahí la ofensiva en Bravo. Parece que ya lo limpiaron. Ahorita van con todos los Mariachis hacia Charlie. Ya limpiaron Bravo, ya los limpiaron a ellos en Delta. Prácticamente les queda ofender, irse a la ofensiva directamente hacia Charlie. Está sin capturar totalmente. Ojo, parece ahí que los chavos tickets están completamente empatados. Los así tickets es. Los están manejando bastante bien ambos equipos. Así es, Rams, como lo mencionas. Es correcto. Están emparejando los tickets, perdón, Wallace, pero lo que planteó Dorados yendo a Bravo les sirvió. Los tuvieron un rato y trataron de sacar un respiro en Charlie y lo consiguieron. Prácticamente emparejaron tickets. Ya Mex se les está subiendo otra vez de vuelta porque trataron de dominar los Dorados Charlie, no lo consiguieron, pero entretuvieron bastante gente en Bravo y eso les permite acortar la línea de tickets, que prácticamente son dos o tres, y les está dando un plus extra para tratar de trabajar, a pesar de que son todavía uno menos por parte de Dorados, Wallace. Es correcto, es uno menos hasta el momento por parte de Dorados. Mariachis está completo, está con sus 16 jugadores. En cuestión de tickets, la situación está bastante pareja, bastante pareja. Bravo y Charlie en este momento para los Mariachis. Delta la tiene bien controlada, los compañeros de Dorados están tratando de moverse hacia Charlie. Sigue la misma estrategia, ir de frente hacia Charlie, tratar de sacar algo. Ya dejan dos anclas los Mariachis en Bravo, ya no los van a agarrar dormidos. Esa estrategia que les funcionó al principio puede ser que no les vuelva a funcionar, el rodear e irse hacia la bandera de Bravo. Los Mariachis están tratando de defender una línea defensiva muy bien marcada por parte de ellos. Están tratando de asediar hacia Charlie. Empiezan a a los Dorados que están dentro de la situación. Para los Dorados le sacan seis tickets de ventaja. No es mucho, Rams, no es nada de hecho. No, los tickets se están manejando muy a la par. De repente ahí descuidan lo que es Charlie, ambos equipos. Ya lo vimos, ya dejaron ahí unos ligeros segundos sin capturar la bandera. Ahorita lo que es Dorados tenía para capturar Delta, de repente se enfocaron en matar y no conquistaron la bandera. Tenían todo el dominio total y lo dejaron los tickets de regalo para Mex.
Deberían de poner un poquito más de atención ahí en cuanto al minimapa ellos, porque al parecer creo que no están checando mucho, ¿eh? Yo veo ahí Charlie completamente vacío de repente por parte de Mex, no tiene arsenal. Ahorita ya lo están dominando, pero anteriormente, hace unos segundos, Dorados tenía para conquistar Charlie, no tenía absolutamente a nadie de Mex. Y dejaron seguir los tickets, no conquistaron, nadie entró a conquistar. Y eso hubiera sido tickets a su favor. Al parecer no les está afectando porque los tickets están muy a la par, un solo ticket de diferencia. Y pues les está funcionando a los señores de Dorado, aunque tienen ahí unos ligeros detallitos, Wallace. ¿Qué encuentro tan intenso es el que estamos viendo entre los Dorados y los Mariachis? La verdad es que se están dando de buena manera, le está muy parejo en cuestión de tickets, son escasos 2-3 tickets de diferencia a favor de los Mariachis. Los Dorados están intentando capturar Bravo en este momento, no lo consiguen, hay bastante presencia. En Charlie está muy endeble la defensiva de Mariachis, podrían entrar de frente, en este momento sí les convendría un rusheito directo hacia Charlie y a ver de a cómo nos toca. Muy parejo el encuentro, muy intenso, está cerrando bastante bien, Canito. Así es, parece ser que los Dorados, como bien le dijiste, van a hacer la presión directa a Charlie. Prácticamente tienen limpia esa zona, a pesar de que por parte de Mex tienen alguien a su espalda viendo hacia adelante. Ya lo limpiaron, esa bandera va a ser directa de los chavos de los Dorados. Lo están trabajando bastante bien. Parece ser que la estrategia que emplearon en Bravo era eso: distraerlos un poco por allá, tratar de memar de sus líneas, que no estuvieron tan presentes en Charlie. Y aunque, como dice Rams, no se pusieron enfocados en capturar esa bandera cuando no había mucha gente, ya la están haciendo, ¿eh? Y tienen presencia en Bravo, ¿eh? Entonces no les extraña un trick up, que lo van a cocinar, porque a pesar de que Mariachis opone mucha resistencia, están divididos entre las banderas y eso no les conviene a ellos. Es correcto, Mechanic, se empieza a voltear la tortilla, se empiezan a estar a favor los tickets, a cosechar tickets a favor los compadres estos Dorados, que están haciendo un excelente trabajo. Les costó un poquito el arranque, pero ya se están soltando. Conforme va pasando el encuentro, se van soltando más, se van adaptando un poquito más a su rival y se empiezan a ver superiores por momentos. También Mariachis está haciendo lo suyo, está haciendo su juego, trata de regresar con la captura en Charlie. Está muy complicada en este momento, la bandera de Charlie está bastante caliente, tienen presencia en Bravo de Dorados, los Mariachis están siendo limpiados en Bravo y en Delta hay presencia de los Mariachis, prácticamente tienen la captura libre en Delta. Es un intercambio de banderas, es lo que estoy viendo, Rams. Así es, Wallace, estos Dorados aguantaron con 15 jugadores gran parte del match. Ahorita ya tenemos team completo por parte de ellos, pero le están dando la vuelta, ¿eh? Empezaron perdiendo ahí una ligera línea de tickets a favor de Mex, ya le dieron la vuelta al resultado. Al parecer Mex empezó a descuidar respawns, empezó a perder de vista en el minimapa, supongo yo, a los señores de Dorados. De repente empezaron a perder muchas bajas en Bravo, muchas bajas en Charlie, y pues esto le está dando las banderas de regalo a los señores de Dorados, que ya tienen Bravo y Charlie. Como comentaba Mechanic, no han descuidado Bravo, tienen por lo menos una persona de respawn los señores de Dorados, siempre tienen alguien ya. Ya les leyeron la jugabilidad a los Mex. Tratan de mantener por lo menos un jugador respawn. Como lo pueden ver ahí, tienen un jugador simplemente que está haciendo ahí el asedio. Nada más está vigilando y esperando el momento para hacer respawn. Y poderles hacer ahí un dolor de cabeza en esa bandera, que es la que más está jugando. Y lo que es Charlie, que pues ya tenemos un descuido total de Mex en esas banderas. Así es, Ramstein. Los Dorados siguen pateándole las espinillas en Bravo, siguen incomodando por allá. En este momento recuperando Dorados de la bandera de Delta. Charlie está, pues prácticamente la están mapeando, están zoneando un poquito, pero no hay presencia por parte de los Mariachis. Lo que siguen empujando es Bravo. Están en una difícil situación. Si logran los Dorados concentrar todo su equipo apuntando hacia Bravo, los podrían empujar a su respawn, ¿eh? Está en una difícil situación. Los Mariachis están contra las cuerdas. Veremos si pueden salir de ese embrollo, vaya, de esa mala situación en la que se están metiendo solos.
Estoy lagueando un poquito el mapa. No sé si a ustedes les está pasando lo mismo. Mis hermanos, ¿me puedes confirmar, Mechanic? ¿Lo ves bien? ¿Te está fluyendo? Lo estoy viendo bastante bien, Wallace. Y estoy viendo bastante bien cómo Mariachi se está haciendo presión a Charlie. Ya no le gustó que le estuvieran tomando Bravo. Están tratando de limpiar de ese lado y haciendo presión a Charlie. Porque ahora, como lo bien menciona, se le volteó la tortilla a Mariachis. Y ahora los dorados son los que tienen la ventaja. Entonces, están haciéndolo de buena manera. Están dividiendo en trozos a los Mariachis. No los dejan entrar a Charlie cómodamente. Ya ni siquiera se asoma Mariachis a Delta. No tiene oportunidad de quedar porque le siguen pateando las costillas por parte de los dorados en Bravo. O sea, los siguen manteniendo en ese lado, los están haciendo trabajar ahí atrás, no los dejan salir, no los dejan respirar, y esto ya se volteó, Wallace. Esa era la estrategia que tenían que agarrar, irse a incomodar Bravo, mantenerla. Lo ha intentado, los Mariachis han intentado irse hacia Delta y aplicar la misma. El problema es que no han logrado mantener una presencia importante en Delta. A diferencia de los dorados, que en Bravo están haciendo un excepcional trabajo. Se mantiene uno de respawn, limpian la patrulla, pero sigue uno ahí paradito, listo para volver a dar respawn y volverse a meter a la bandera de Bravo, volver a incomodar a los Mariachis, que ellos quieren avanzarse con todo hacia Charlie, y cuando lo intentan, hay alguien capturándoles. El trabajo sucio lo están haciendo los dorados y lo están haciendo de buena manera, Rams. Sí, Wallace, estos dorados les leyeron bastante bien la jugabilidad a Mariachis, ya que resaltando iban ganando. Les habían montado una línea ahí de jugadores que cerrándoles las puertas a lo que son las banderas traseras Charlie y Bravo Amex. Y de repente se les escaparon uno o dos jugadores. Y desde entonces, de lo que es la ronda, no han dejado de darles dolor de cabeza en Bravo. Y los están haciendo retroceder, descuidar Charlie. Por querer apoyar en Bravo, descuidan Charlie y la vuelve a tomar. Los dorados están haciendo un trabajo estupendo. Los dorados, a pesar de que entraron con 15. Le están dando la vuelta por ya una gran diferencia de tickets. Ya puedo apostar porque Dorado se va a llevar esta primera ronda. Por ahí los comentarios, se encuentro muy parejo, dice Subor. Por ahí Meliodas, una Barbatos que aquí anda también. Se ve fuerte y se escucha borroso. Perfecto, gracias por tu comentario, pinche Barbatos. O sea, a Mex lo que le está faltando es que no logra mantener su bandera respawn. Es correcto, mi hermano. Es correcto, les está doliendo bastante la bandera de Bravo, les están haciendo bastante ruido por allá. Esa es la situación, es lo que realmente está incomodando a los Mariachis, que no logran atacar como a ellos les gustaría, porque se tienen que dividir hacia la bandera de Bravo, que es donde les están haciendo bastante ruido. Sigue la captura, sigue pateándole las espinillas por ahí los dorados. Encontraron qué era lo que tenían que hacer para empezar a incomodar a los Mariachis y le están sacando bastante provecho. Casi 50 tickets de ventaja, Mechanic. Sí, 50 tickets de ventaja que les lleva los Chavos de Dorados, que no pensaba, mi hermano, la verdad no pensaba que fuese alargarse a tanta diferencia de tickets, pero que bien por Dorados, porque lo trabajaron, lo consiguieron, le patearon las espinillas a Mariachis en Bravo y les está funcionando. Ellos encontraron la llave precisa para descifrar el candado que les había puesto Mariachis ahí en Charlie. Creo que apostaron por dejarles esa bandera e irse a los extremos y lo consiguieron. Y les está funcionando a pesar que la diferencia de tickets son 50. No podría decirte si esto se va a cerrar de un lado o del otro, porque en cualquier momento Mariachi nos sorprende, pero bueno, hasta el momento los Chavos de los Dorados lo están haciendo de muy buena manera, Wallace. No veo una diferencia en muertes, no creo que la diferencia se esté dando en muertes. Yo creo que aquí lo que está dando un ganador es la estrategia, El juego sucio, prácticamente, que le llamamos a irse a la bandera más lejana, no porque no se valga, no porque sea sucio, en realidad simplemente por llamarlo de alguna manera, pero el juego sucio, el incómodo, el juego que está dividiendo a los Mariachis, es irse por Bravo. En gran parte de la partida estuvieron así, no lograron rodear hacia Delta, no lograron hacer presencia a los Mariachis en Delta, a diferencia de que los Dorados sí lograron hacer presencia y bastante en Bravo. Se mantuvieron la bandera mucho tiempo, mantuvieron dividido a los Mariachis, incómodos totalmente, y prácticamente se están alzando con la victoria de la primera ronda, la primera ronda apenas, los Dorados de muy buena manera, muy buena estrategia de arranque, y podemos dar por el ganador de la primera ronda en este momento a los Dorados
con una diferencia de Basket. Limbas, te toca. 441 para los mariachis, 500 para los dorados. Muy buena partida. Muy cerrado, Es correcto, señores. Es muy buena partida, muy buen cotorreo, muy cerrado, Ramstein. Qué gran encuentro, muy intenso, Este Silver Bracket nos está dando encuentros muy parejos y lo estamos disfrutando esta noche. No es por nada, pero parece como si estuviéramos hablando de los Gold Breakers. Están dando un espectáculo que a veces ni los Gold Breakers nos dan. La verdad, hay a veces equipos disparejos que de repente no nos dan estos resultados tan cerrados o estos cambios de estrategias tan repentinos que vimos por parte de los dorados. Empezaron con menos, le dieron la vuelta, se mantuvieron ahí con un con los tickets empatados. Le dieron la vuelta y ya vimos ahí por más de 50 tickets que pues se adelantaron los dorados. Muy muy buen encuentro y excelente trabajo de los dorados, la verdad. En mi punto de vista, creo que superaron, obviamente, tanto en resultados, tanto en estrategia, superaron a Mariachis, y aquí vemos las consecuencias, Wallace. Es correcto, las consecuencias son que ganó Dorados con una muy buena estrategia. No hay que confiarse, como bien lo mencionan ahí, no se confíen, nos dice Diva, no se confíen. Los mariachis todavía falta definir en este encuentro. Killing, por ahí nos están diciendo que por qué no te dejamos hablar. Tú dale la explicación, mi hermano, es tu momento, vaya. No, la verdad que cuando estamos los cuatro, modificamos un poquito esto para no estar hablando todos al mismo tiempo, porque no se puede. Entonces a mí me toca enfocarme, llevarle las mejores partes donde están los meros putazos, y a ellos les toca hablar. Es por eso que no estoy hablando esta noche, pero en la primera partida sí hablé. Sí, es correcto. Me dicen por ahí que tengo un poquito de lag. Estoy lagueando, mi hermano. De hecho, estoy viendo el encuentro un poquito lagueado. Pero creo que ustedes están más que bien, ¿no, Mechanic? Así es, Wallace. Creo que yo no tengo problemas por esa parte. Y con referencia.